Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Un jueves más, como cada semana, compartimos con ustedes la actividad que se desarrolla en torno a la iniciativa Andalucía Open Future. Aquí tienen algunos de los contenidos del programa de hoy. Open Future sale de las instalaciones del Cubo para mostrar su mejor cara y dar a conocer el talento que se aloja entre sus paredes. Varios representantes de esta iniciativa acudieron al evento Singularity University celebrado hace unos días en Sevilla. Y entre los 25 participantes resultaron finalistas dos startups vinculadas a Open Future. Por un lado, la aplicación móvil del ámbito de la moda Me Encanta. Y también Situm, una empresa gallega que dota a grandes superficies de servicios de localización. También conoceremos a algunos de los becados del programa Talentum Startup, prácticas que ya han comenzado en varias empresas tecnológicas del Cubo y por el resto de Andalucía. En total, ya hay 100 becas adjudicadas. Y hoy además les presentamos a la startup Crowdslice, que ofrece un servicio de presentaciones interactivas para todo tipo de eventos, dar a conocer un producto o simplemente para preguntar a los asistentes qué le está pareciendo el acto. Y el broche de oro de esta edición lo pone Laura Valverde, una emprendedora sevillana que fundó Bitailer, un sistema de comercio electrónico para Facebook y que opera desde San Francisco. Esto y más en el Cubo de hoy. En este programa les contamos cada jueves las actividades que se desarrollan en el Cubo y también fuera de sus instalaciones. Por eso asistimos ahora a una competición de startups celebrada en el marco del evento Singularity University. Participaron 25 proyectos tecnológicos relacionados con smartphone y también con la movilidad. Algunos ya lo conocen bien porque están alojados aquí en el Cubo. Los participantes tenían 3 minutos para convencer de que su idea era la mejor. Asistimos a esta interesante competición entre startups. 25 proyectos relacionados con aplicaciones móviles exponen sus ideas innovadoras y creativas. 5 de ellas están vinculadas a la iniciativa Open Future. El premio será de 100.000 euros en una última fase a nivel de Europa, una cantidad que el ganador podrá usar para financiarse, además de recibir formación, monitorización y acceso a inversores. Este concurso se enmarca en la cumbre Singularity University, que se celebró en el Teatro Maestranza, un evento que convirtió a Sevilla en la capital tecnológica por unos días. Lo primero es conocer a los participantes que están relacionados con Open Future. 2 de ellos están alojados en el Cubo, son Thermibody e EasyTech. Nosotros estamos presentando ropa inteligente para bebés. En concreto es un body inteligente capaz de medir la temperatura del bebé y enviar esa información al teléfono móvil para sustituir al termómetro clásico por un sistema activo que informa si el bebé tiene fiebre, si le sube la fiebre, tranquilidad para los padres. EasyTech es un laboratorio neurotecnológico. Nosotros estamos actualmente desarrollando EEG, que es un dispositivo que recoge las ondas cerebrales y las transmite con información útil en el dispositivo móvil. Queremos medir los estados cognitivos de las personas para encontrar su estado cognitivo ideal. Otros 2 participantes fueron la aplicación sevillana Me Encanta y SincroLab, ambos pertenecientes a la aceleradora de Telefónica Guaira. Me Encanta, nosotros siempre lo definimos como el Tinder de la moda. Tinder es una aplicación paliga que se puso de moda porque era muy sencilla de utilizar y hemos copiado esa experiencia de usuario y la hemos llevado al mundo del e-commerce. Entonces hemos creado un e-commerce totalmente distinto, muy fácil de utilizar, que a las chicas les encanta muchísimo, totalmente enfocado al público femenino y que está funcionando muy bien. Lo que nosotros hacemos son herramientas tecnológicas, sobre todo aplicaciones móviles, para profesionales de la salud mental que mejoren los entrenamientos y los tratamientos cognitivos de pacientes con trastorno de déficit de atención, Alzheimer. Y la representación se completó con Situm, un proyecto que llega desde Galicia Open Future. Es una tecnología de localización que te permite tener un GPS en los espacios interiores que ahora mismo los GPS actuales no funcionan. Y te permitirá, pues igual que en una ciudad, guiarte, pero dentro de un espacio interior. Puedes ir a una tienda, buscar un producto o tener información en cualquier momento, siempre relacionada con la posición en la que estás. Las 5 intentaron convencer al jurado del potencial de negocio, de la originalidad o sus claves de éxito. Todo para hacerse con un hueco en la final. Nos ha sorprendido mucho el nivel. Hay 25 startups que se dedican a cosas súper diferentes y nos hemos quedado muy impresionados, pero bueno, nosotros confiamos mucho en nuestro producto que ya tenemos testado, tenemos prototipos funcionando y bueno, muy motivados con el premio. El premio sería poder presentar este proyecto nuestro, que llevamos 2 años ilusionados con él, a una audiencia de más de 1.000 personas en el Teatro Maestranza, personas de entidades de prestigio y
y bueno, a nivel internacional muy interesantes para nosotros. También esa posible inversión de 100.000 euros, que es precisamente la cantidad que estamos nosotros ahora intentando levantar en una ronda de financiación. A nosotros nos gusta siempre presentarnos todos los concursos, es darse a conocer, aparte es experiencia para nosotros a la hora de podernos presentar a nuevos concursos, y por supuesto el premio de 100.000 euros es muy importante, es un impulso muy importante en nuestra empresa. Nosotros ahora mismo lo destinaríamos pues principalmente a terminar la patente, porque estamos hablando con los juristas, pero requiere una cantidad de dinero que ahora mismo pues no tenemos, y sobre todo al diseño del prototipado que se pondría en el dispositivo, que se pondría en la oreja para los electrodos y tal. Uno de los principales fines era participar aquí en el concurso y tener un poco de visibilidad, y la verdad es que también nos apetecía mucho venir a Sevilla, que al final es nuestra tierra y había que tener un poco de presencia. Participamos principalmente por el dinero, claramente, por una visibilidad en un entorno como Singularity, que está muy volcado a toda la parte de biomedicina, biotecnología, y por otro lado por visibilidad. Hemos venido porque, bueno, nos parece interesante todo lo que sea difusión de la empresa. Y además lo que es la tecnología IMPACT es algo que hay que tener en mente, sobre todo el FIBUARE, para pues, ser una tecnología global y abrirte un poco a las líneas de investigación que está siguiendo la Unión Europea, y un poco, pues nada, también a intentar llevarnos el premio, por supuesto. Y es que además de un concurso, este evento fue un punto de encuentro, por ejemplo, entre el talento de Andalucía y el de Galicia. También compartir experiencias, eso también te ayuda mucho a seguir cumpliendo retos, ¿no? Ver cómo ellos los han solucionado o ver qué problemas han encontrado, te ayuda un poco a decir, ah, pues esto lo han hecho así, pues vamos a hacerlo así. Intercambiar cómo van las cosas en cada sitio, también los expertos que hay aquí en toda la comunidad te dan mucho feedback. Antes estuvimos con alguien que había creado tres startups muy tecnológicas y nos dijo, no hagáis esto, no hagáis lo otro, ¿no? Toda esa información hay que aprovecharla para poder seguir adelante. Las startups eran conscientes de la importancia de este escaparate emprendedor. Por eso también acudimos a una de las sesiones previas donde Jaime asesora a los jóvenes a la hora de hablar inglés. Y es que las exposiciones fueron en este idioma. Como sabemos hoy en día, el inglés es clave en un mundo tan globalizado. Entonces, o sea, yo trato de ayudarles con la fluidez, con la gramática, con, o sea, que sea más natural, que no se pongan tan nerviosos. Muchas veces dicen, vale, entonces se frustran mucho. Pero la clave es, o sea, estar calmado, confiar en sus habilidades y, o sea, con la práctica todo se logra. Cuando uno trata de plantar su empresa de la mejor manera, o sea, es clave, o sea, ser muy breve, pero muy efectivo. Entonces, es hacer eso, es ser las palabras claves para, en el tiempo tan corto, lograr su meta. Entonces, estamos enfocados en eso, o sea, en reducir lo que tengan que decir de una manera eficiente y estratégica. Entonces, yo ayudo con eso más o menos. Finalmente, solo podían ser tres las startups elegidas y dos de las cinco de las que hemos hablado fueron seleccionadas. Por un lado, la aplicación móvil del ámbito de la moda, Me Encanta, con sede en Sevilla. También Situn, la empresa gallega capaz de dotar a grandes superficies de servicios de localización y navegación. La tercera galardonada fue Pool Security. Estas tres startups han ampliado así sus posibilidades de formar parte de la aceleradora Consorcio IMPACT. El resto, aunque no ganó, dejó muy buen sabor de boca entre el jurado, que valoró el alto nivel de innovación y capacidad para comunicar la idea. Algo que da aún más fuerza a estas empresas para seguir trabajando en el desarrollo de su negocio. La formación es uno de los pilares básicos de Andalucía Open Future. Por eso, la Junta y Telefónica acordaron poner en marcha hasta 400 becas destinadas a universitarios andaluces de carreras relacionadas con la tecnología. Consisten en hacer prácticas durante varios meses en startups que estén alojadas en centros de aceleración. Uno de ellos es precisamente el Cubo, donde ya han comenzado a adquirir conocimientos. Están viendo el punto de encuentro entre los estudiantes seleccionados para el programa de becas Talentum y las startups donde pasarán los próximos meses. Ingenieros en la mayoría de los casos, que formarán parte de proyectos emprendedores de base tecnológica que residen en el centro CAD de Sevilla y el Cubo, espacio que comparten ambos. Hoy estamos dando entrada a una nueva tanda de Talentums, de Talentum Startups, que vienen a incorporarse hoy a dos aceleradoras. Por un lado el CADE de Sevilla, perteneciente a la Junta de Andalucía, y por otro lado la aceleradora del Cubo, que es una iniciativa conjunta de Andalucía Open Future y también la Junta de Andalucía. Entonces estos Talentums entrarían dentro del objetivo que se marcó Telefónica junto con la Junta de Andalucía de
insertar a 400 Talentums en este año dentro de Andalucía. Entonces hoy simplemente lo que estamos realizando es un evento de presentación, ¿no? Presentar un poco el programa, tanto a las startups como a los becarios que van a participar en esta edición, para solucionar todas las dudas que tengan y dejar todo bien claro. En total, 100 startups han abierto sus puertas a estos jóvenes en toda Andalucía, ofertando plazas para los estudiantes que resulten becados. Aunque las 10 universidades públicas andaluzas están adheridas a este programa, las becas Talentum Startup ya se han puesto en marcha en las provincias de Málaga, Almería y Cádiz, también en Sevilla, y aquí tienen una representación. Yo, como ingeniero de telecomunicación, el tema de redes, sistemas distribuidos y demás es lo que mejor se me da. Tampoco no estoy abierto a aprender todo tipo de tecnologías nuevas y muy deseando empezar, porque la verdad que tengo muchas ganas de aprender. Yo he estudiado ingeniería en telecomunicaciones, me voy por la rama de telemática, que digamos está más orientada a la informática, y la verdad es que me enteré el año pasado de este tipo de becas, pero me enteré un poco tarde, y este año sí me he enterado a tiempo y he podido ir a la selección, y afortunadamente he pasado el proceso de selección. Y aquí estoy ahora mismo para a ver dónde voy a trabajar ahora. La verdad es que todas las empresas que he visto tienen una pinta muy interesante y ahora voy a ver, a hablar con, digamos, las personas que están trabajando aquí, a ver cuál realmente es la mejor para mí. Y una oportunidad para startups como nosotros, donde podemos formarles nuevas tecnologías en nuevos medios que se están utilizando de cara al mundo online y a todo este mercado que nos viene encima, que es el mundo digital, ¿no? Los becarios eligieron en este encuentro a las 4 startups que más se ajustaran a sus preferencias, para quedarse finalmente en una de ellas. Ya hay 100 adjudicadas de las 400 disponibles en total y que se irán adjudicando por toda la geografía andaluza. Ahora mismo se encuentran en la parte de matching, digamos. Tenemos claro el grupo que va a entrar de Talentums, por otro lado las startups que les van a coger, y ahora están presentándose ambas partes para tratar de hacer el matching de la forma más efectiva posible. Yo creo que está yendo bien, está habiendo bastante interacción entre las dos partes y de eso se trata, ¿no? De que al final las dos partes estén contentas y puedan producir al máximo. Son becas de entre 3 y 6 meses para apoyar la innovación y el emprendimiento de universitarios andaluces. Esto es una iniciativa a nivel nacional. Obviamente este año en Andalucía se ha hecho un esfuerzo muy grande para potenciarlo mucho, pero son unas becas a nivel nacional que lo que buscan es principalmente establecer una serie de sinergias entre lo que se creen que son 3 de los motores más importantes de crecimiento nacional, como son el talento joven, la tecnología y el emprendimiento. Entonces creemos que en lugares como este es donde están recogidas a la perfección estas tres variables. El programa busca establecer este tipo de sinergias mediante 2 tipos de becas. Una en primer tipo, que lo que busca es potenciar las ideas prometedoras de los estudiantes universitarios, digamos que estas son poco más minoritarias, ocuparían el 20% de las becas, y luego un grueso, que son el 80%, que son este tipo de becas como en la que estamos hoy, que es la de insertar laboralmente a estos jóvenes en proyectos de alta innovación tecnológica. Los becados reciben una dotación económica, además de la experiencia profesional, en entornos dinámicos que favorecerán su inserción laboral. Yo veo mucha expectativa por parte de los Talentums, yo creo que están ilusionados con una beca de este tipo, y por parte de las startups pues están tratando de dar lo mejor de sí para al final captar a los mejores dentro del grupo, ¿no? Entonces, bueno, las startups están presentando un poco cuál es su negocio y luego, muy importante también, qué buscan, en qué necesitarían ayuda y para qué quieren un Talentum Startups. Por su parte, las startups se benefician de la aportación de los universitarios al impulso de sus desarrollos tecnológicos, potenciando la viabilidad y escalabilidad de sus soluciones. Continuamos en el programa El Cubo. Tiempo ahora para conocer otro de los 13 interesantes proyectos que trabajan día a día aquí en estas instalaciones para avanzar en su idea de negocio. Hablamos de CrowdLice. Se trata de un equipo de emprendedores que ofrecen un servicio para convertir las presentaciones en interactivas, lo que permite que los asistentes también puedan participar. Este equipo de emprendedores andaluces sigue avanzando en su idea de negocio. CrowdLice consiste en aumentar la efectividad de las presentaciones ante un público numeroso gracias a la interacción. Es un servicio de apoyo que permite establecer un diálogo entre ponentes y asistentes en los eventos, interactuando en tiempo real y compartiendo contenidos.
El servicio, la ventaja que tiene es que trasladamos un modelo que ya existe, que es ir a eventos en que votan con unos mandos, en que le dan un iPad cerrado con una aplicación en la que pueden interactuar. El nuestro es abierto, está en la nube, no necesita disponer de ningún dispositivo, ahorra costes, porque las personas que asisten traen su propio dispositivo y además no tiene una curva de penetración porque no hay que aprender ninguna herramienta ni nada, se entra directamente en una página web en la que ya participas en el evento. Pretenden así ser más útiles, por ejemplo, para eventos educativos, presentaciones de un producto o simplemente para preguntar a los asistentes qué le está pareciendo el acto. Los asistentes pueden ver lo que se les quiere transmitir con sus propios dispositivos, ya sea la presentación, la propia presentación u otro tipo de información, sin la necesidad de descargarse ninguna aplicación. Además, pueden realizar preguntas de forma anónima, lo que permite fomentar la participación de los asistentes, compartir diapositivas en las redes sociales y además dar me gusta si no quieren usar sus redes sociales. En la plataforma se pueden realizar encuestas y obtener resultados de forma inmediata. Además, en todo momento se puede ver el número de gente conectados. Eso ayuda a saber el interés del público. De momento, los resultados están siendo muy positivos. Ya han realizado pruebas reales y los clientes consideran que es un servicio muy útil para interactuar con la audiencia. Y es que da la posibilidad de conocer estadísticas, compartir diapositivas o compartirlo a través de las redes sociales. Por supuesto, también facilitar herramientas online para crear una buena presentación. Se usa muy fácilmente, hemos hecho ya pruebas en todos los tipos de perfiles, en eventos con personas mayores, con personas jóvenes. Es muy fácil de acceder y entran rápidamente a interactuar con el evento y luego el evento tiene muchos datos y te permite por un coste muy barato, todo lo que está en la nube es muy barato, porque el coste lo asume el servidor y el servicio, y también no hace falta trasladar ningún dispositivo, y les permite por coste una gran utilidad y un gran valor de datos y de participación en el evento con su asistente. La idea se ha ido convirtiendo poco a poco en un modelo de negocio. Empezamos a desarrollar técnicamente la idea, que tiene una complejidad porque necesitas que la presentación del ponente se vea en todos los dispositivos móviles, todas las tablets, y eso es muy complejo porque es un mundo que va cambiando y está en constante evolución. Y aparte había que desarrollar la idea como un modelo de negocio. La idea necesitaba una rentabilidad de cómo crear ese producto que en un mercado lo necesitara. Y empezamos a evolucionar pues haciendo pequeñas pruebas en pequeños eventos con el dispositivo, con la tecnología, y ver qué es lo que demandaban los asistentes para a partir de ahí ver cómo pueden enfocar un producto que poder vender a las empresas de eventos o en los eventos. Y en este largo e interesante camino emprendedor ha tenido mucho que ver el Cubo y Andalucía Open Future. Es una de las 13 startups que cada día reciben el asesoramiento de los profesionales y mentores. Principalmente lo que nos ha aportado el Cubo es visibilidad. De cara a otras empresas y a los clientes y tal, el saber que estamos aquí en el Cubo y que detrás tenemos a Telefónica, a la Junta de Andalucía y tal, es un impulso muy importante de cara a nuestra imagen. Luego, bueno, en el día a día pues suele haber... si necesitamos consejos de asesoramiento legal, de marketing, cualquier cosa que necesitemos, nos ponen a disposición personas que se encargan de ofrecernos estos servicios. Y la verdad es que eso pues, nos viene bastante bien en todo. Un espacio de trabajo colaborativo que a Crowdlice le viene muy bien en su día a día. El estar en un espacio abierto fomenta mucho la colaboración entre las distintas empresas. Pongo siempre el ejemplo de que si hay alguien que es experto en hacer aplicaciones Android y tú estás haciendo en ese momento algo, pues siempre puedes preguntarle cualquier cosa a ese otro compañero, y en ese sentido digamos que se gana mucho en estar en un espacio de crowdworking. Aquí seguirán algunos meses más para darle a su proyecto el impulso definitivo que necesita. Pues seguimos mostrándoles la actividad que se lleva a cabo desde Andalucía Open Future. Nos hacemos ahora eco de una visita de excepción a este espacio, a El Cubo. Laura Valverde fundó una startup relacionada con Internet que ya ha dado el salto a Silicon Valley, que es la referencia para las empresas tecnológicas. Ella compartió con los asistentes su experiencia. Les presentamos a Laura Valverde, una emprendedora sevillana que fundó Bitailer, un sistema de comercio electrónico para Facebook. Ella contó su experiencia en El Cubo. Mi intención en el día de hoy es contarle mi experiencia sobre Y Combinator, que es la aceleradora por excelencia,
y simplemente contarle lo que es el día a día, qué se hace realmente. Muchas veces uno piensa que el tipo de aceleradoras así tan importante o de las que han salido compañías tan prestigiosas puede ser una cosa que no está hecho para ti, pero yo vengo a contar todo lo contrario, que son gente normal, que son gente muy trabajadora y que todo el mundo puede conseguirlo. Es duro, es difícil, pero vamos, nosotros lo conseguimos y somos de aquí, de Sevilla. El encargado de conducir el evento nos cuenta en qué va a consistir. Vamos a charlar con Laura Valverde, que es la cofundadora y CEO de Bitailer, que es una empresa que hace tiendas en Facebook, ¿no? A finales de 2010, ella y sus socios aplicaron a Y Combinator, que es la aceleradora insignia allí en Silicon Valley, y fue la primera empresa española además que aceptaron, ¿no? Y entonces Laura, junto a Daniel, que es su marido y cofundador de Bitnami, que es otra empresa sevillana, llevan allí ya 4 años, nos va a contar un poco la experiencia que están viviendo allí y sobre todo nos van a dar consejos para las empresas que estamos aquí incubando. Durante este encuentro, los asistentes pudieron aprender de su experiencia como fundadora de una startup relacionada con el mundo de Internet que ha dado el salto a Silicon Valley. Hombre, la verdad que ahora lo piensas y dices, madre mía, en lo que me metí. Lo que pasa es que hay que pensarlo de verdad, de decir, para adelante y realmente conseguir tu sueño. Hay que ponerte una meta y el cómo ya lo averiguarás por el camino, pero desde luego hay que marcarse esos retos y esas metas altas, porque si no uno se queda acomodado en su situación actual, en su área de confort. Y vengo un poco eso, a decirle que es posible y que nosotros hace 4 o 5 años estábamos igual que ellos y que se puede, vamos. Ella es un ejemplo del talento andaluz y precisamente sobre este aspecto le preguntamos. Culturalmente y una serie de factores en la sociedad andaluza y española en general que no ayudan a que eso sea posible. Entonces es importante y sobre todo a la gente, ya hablamos de jóvenes, pero yo diría que casi a los niños desde pequeños hay que inculcarle una serie de valores que es posible y ese talento que se convierte realmente luego en resultados, porque no vale de nada tener gente muy talentosa que por el camino caigan y que no tengan esas referencias. Y creo que hablaba antes José Luis de faltan campeones, faltan referencias, pero muchas veces incluso sin eso es simplemente apoyar a estos chicos, a estos niños, incluso te diría adultos, no es necesario solamente ser joven y ver que es posible y ver que es una realidad paralela. Lo que sí es verdad que es muy duro y es una cosa de tiempo, constancia y valores en nivel cultural y de sociedad. Se convirtió en la primera startup española que accedió al programa de aceleración de la prestigiosa Y Combinator en Silicon Valley y nos cuenta cómo se trabaja en este referente del mundo tecnológico. Pues realmente es una experiencia dura, es una experiencia bonita, es muy útil, te cambia la vida y realmente allí no te van a preguntar si eres de Sevilla, si eres de Barcelona, si eres de China o eres de americano. Realmente lo que le interesa es tu idea, tu compañía, tu equipo y de hecho se alegran, todo el mundo le encanta España, por lo tanto no hay ningún problema y es mucho más normal de lo que parece. Lo que sí es cierto y lo que sí es verdad es que el trabajo, lo duro y esa parte no se dice lo suficientemente claro. Entonces la gente va muy equivocada a las aceleradoras pensando que es el fin y no es el fin, es el principio. Hoy, Bitailer es ya una empresa consolidada que opera desde San Francisco y que es todo un referente y un orgullo para el talento andaluz. Pues hasta aquí el tiempo para el programa de hoy. La semana que viene no estaremos con ustedes, ya que es Semana Santa. Volveremos el día 9 de abril con una recopilación de los eventos y las actividades claves dentro de la iniciativa Andalucía Open Future. Hasta entonces, que pasen muy buena noche.